Pues ahí está Andrea Fuentes, estará ya buscando ella ser la solista por parte de España en campeonatos del mundo. Recuerden que el solo no está en Juegos Olímpicos, pero bueno, pues Ojema Mengual regresará para el 2011 buscando su lugar. Pues sí, en los campeonatos mundiales y en la Copa Fin es muy importante la rutina de solo porque presenta a la nadadora más fuerte, más elástica, más hábil. La primera nadadora de cualquier equipo, y aquí se nota el trabajo español de elasticidad con potencia, y la interpretación con la música pues es casi perfecta, ¿no? Sí, la verdad que fue espectacular lo que acaba de presentar Andrea Fuentes. Ven ahí también las expresiones, y bueno, pues España dando el espectáculo, aunque pues quedó fuera en uno de los ya eventos de lo que son, de lo que sería el podium, aunque aquí nos entregaron medallas, entregaron flores. Pero bueno, pues ven ustedes la forma y el tiempo que también en esta ocasión sí estuvo por debajo del agua, haciendo los movimientos con las piernas afuera y luego pues manteniendo ya todo lo que es la coordinación y esta parte artística. Yo creo que fue impresionante. Claro, el solo tan artístico, pero también lleno de dificultad técnica. La elasticidad de la solista, repetimos, pues es impresionante, el sello español del trabajo de solo Andrea es Fuentes, bastante bueno siempre. Spain, España. Pues estamos listos para escuchar las calificaciones y ver, pues me parece que se va a poner en primer lugar. Score. Yo sí creo que ya tendrá por arriba de los 95, 96 puntos. Una mujer que tiene esa expresión, tiene la experiencia. 9.7, 9.8, 97 puntos. Está en el primer lugar. Hemos visto que se está ganando con 97, 600 algo en las diferentes...